Con el llamado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a respetar la vida natural del Parque Metropolitano y cancelar así dos eventos empresariales en ese espacio verde de Zapopan, surgió una pregunta. Sabemos de quién son los parques disfrutables de Jalisco, qué se puede y qué no hacer en ellos. Esto nos dijo la Vox Populi. ¿De quién son? Pues es de la ciudadanía, me imagino. ¿Y para qué sirven? Pues para distraerse, acompañarse de la familia, para pasar un rato saludable. Son propiedad pública, ¿no? Y pues se puede hacer pues todo menos lo prohibido, ¿no? No tener relaciones, ni drogarse, ni tomar. El parque es para recreativo. Y pues los parques, pues yo creo que somos dueños todos los ciudadanos, ¿verdad? No creo que sea del gobierno, pues es de uno mismo, porque con nuestros impuestos ellos hacen los parques, las avenidas y todas las infraestructuras que son para el bien de nosotros mismos. Espacios naturales, de convivencia, recreativos y deportivos, así son los parques que han mejorado sustancialmente en la presente administración. El Parque Metropolitano estuvo amenazado, pero lo defendió el gobernador. Pues creo que los parques son de nosotros y pues son áreas libres, ¿no? Para uso, lo que queramos hacer, leer un libro, pasar el rato nomás, patinar. Un parque me imagino que es para convivir, para distraerse, para pasar el rato. Se supone que los parques es para que uno pueda hacer deporte al aire libre, puedes pasar a gusto con la familia. Se supone que los parques es para la ciudadanía, ¿no? Aunque pertenezca para el gobierno, se supone que es para tanto personas y familias, para que estén todos juntos y reunidos. El parque sirve pues para convivir, más que nada, para pasar el rato, ya sea en pareja o solo. Sí, y pues el dueño pues no sabría decirle. Para la familia, para la pareja, para que se vea bonito, para que tenga una mejor vista esta ciudad. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.